send a little girl for me to thrill. A girl who wants my kisses and my arms, a girl with all the charms of you. Venus, make her fair, a lovely girl with sunlight in her hair. And take the brightest stars up in the skies and place them in her eyes for me. Amigos de León, es así, nos hemos acercado hoy hasta la iglesia parroquial de Fresno del Camino, en el municipio de Valverde de la Virgen, por una cuestión muy especial, y es que esta señora que viene a mi lado cumple nada más y nada menos que 100 años. Es la señora Carmen Toda, una institución en este pueblo. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo ha vivido estos 100 años? Pues bien. ¿Le ha gustado el homenaje que le han hecho? Sí, me ha gustado, pero mucho, mucho, y doy las gracias a todos. ¿Y cuál es el secreto para vivir 100 años, Carmen? ¿Qué? ¿Cuál es el secreto para vivir 100 años? Hombre, pues bien, bien. ¿Qué ha hecho usted para poder vivir 100 años? Para llegar a los 100, ¿qué hay que hacer? Pues trabajar mucho, como me tocó a mí. ¿Y comer? Y comer, gracias a Dios, nunca me faltó. ¿Cuántos hijos tiene usted? Pues 8. 8 hijos. Y todos venidos. ¿Y nietos y bisnietos? Nietos y bisnietos, 8. ¿8 también? ¿O ha perdido la cuenta? Igual son algunos más ya, ¿o no? Sí. Muy bien, Carmen, pues felicidades, enhorabuena, y el año que viene venimos a celebrar con ustedes los 101. Gracias por todo. Bueno, pues ya han visto cómo está Carmen, fantástica, sus 100 años. Tenemos con nosotros a María Ángeles, que es una de sus hijas y con la que vive Carmen. Me imagino que muy emocionada hoy, ¿verdad, María? Sí, sí, sí. Le preguntábamos a su madre cuál era el secreto para llegar a los 100 años. Nos decía que trabajo y comer, que afortunadamente no le ha faltado. ¿Usted corrobora lo que dice ella? Sí, hombre, la paseo, le hago de todo. ¿Cuál es el día a día de Carmen? Porque con 100 años... Sí. Se levanta a las 10 de la mañana... Y la aseo yo, que la toco lavar, hacer todo. Y después le doy el desayuno y ya paseamos un poco. Ahora en el invierno por la casa, sin sacarla al patio. Y por el verano la saco para allí, para el patio que tenemos, y pasea por allí. Y la acuesto todos los días a dormir la siesta, de 3 a 4:30. Duerme la siesta. O sea que está fantástica. ¿De salud? ¿Tiene algún achaquillo ya o no? No, 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 no. El oído a lo mejor. El oído sí, la vista es lo que más tiene, pero bien, ¿no? Sí. Me imagino que siempre... Encantadora, además no me dan nada de... Bueno, bien, 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 mejor imposible. Esto de la institución, la señora Carmen, ¿no? Aquí en Fresno del Camino. Y encima estamos todos, los del pueblo, los que viven fuera, pero que son del pueblo de Fresno, nacieron aquí, todos invitados. ¿Y a qué se dedicaba ella? ¿En su vida qué hizo? ¿Dijo que trabajó mucho el campo? Las tierras, el campo, sí, no había otra cosa. Mi padre y éramos 8 hermanos, estaban ellos, los padres, 10, y luego los abuelos, los padres de mi madre que siempre vivieron con nosotros, 12 éramos en casa. Así nada. Y vivimos los 8 hijos, pues una felicidad. Una felicidad, enhorabuena por tener una madre como la que tienen. Gracias a vosotros. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya lo han visto, este era el acto de celebración del cumpleaños, del 100 cumpleaños de Carmen López, de la señora Carmen de Fresno del Camino, y la 8 ha estado aquí para mostrárselo. El año que viene, ya lo han oído, volvemos para celebrar los 101.